Pues a lo largo de mi experiencia, he visto caso tras caso de los pacientes que llegan a mi consultorio y veo que a través de cada dolencia de salud, mis hermanos, a través de cada circunstancia que está bregando el cuerpo y el alma de cada una de estas personas, hay profundas raíces emocionales. Y el día de hoy vamos a estar hablando al respecto de esto, de la conexión que hay entre las emociones y las enfermedades. Muchos de nosotros creemos que es únicamente lo físico por un lado, lo espiritual por otro lado, y la mente, las emociones en un ámbito diferente. En forma muy interesante, no es así. Estos están completamente combinados. Hace años atrás, cuando esta servidora pasó por esa circunstancia, yo estaba viviendo un estrés demasiado grande, un trabajo sumamente estresante, donde pues tenía pocas horas para dormir. Desde las 4 de la mañana empezaban a llegar emails y demás. Yo tenía que hacer muchos reportes, visitar muchas corporaciones, supervisar y hacer muchísimas diferentes actividades. Y no me quedaba tiempo ni para mí misma. El ambiente de trabajo era un ambiente tóxico, un ambiente cruel. Un ambiente donde se hacía sentir a la persona siempre humillada. Y sin embargo, muchas personas trabajaban en ese lugar por años porque el sueldo era bueno. Y nosotros muchas veces estamos vendiendo nuestra paz a un precio muy bajo, mis hermanos. Estamos dejando nuestra vida a través de circunstancias que nos traen desconfort. Anoche nosotros hablábamos un poco acerca de los estragos que el estrés produce en nuestro cuerpo. Sin embargo, en la palabra de Dios, en Jeremías 29:11, el Señor nos dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Nosotros a veces desconocemos el futuro y sentimos ansiedad. Decimos, ¿qué irá a pasar? ¿Será que con esta pandemia van a cerrar esta compañía? ¿Será que este virus en realidad no se va a controlar? ¿Será que en realidad llegó el fin? ¿Será que esta es una de las pruebas últimas y nos está llevando hacia la ley dominical? Todas estos lineamientos de salud, y yo acá en Texas, ¿verdad?, en Washington, en Georgia, he estado viendo que completamente los lineamientos son diferentes. En California es muy distinto. No podemos entrar a ningún lugar a menos que tengamos mascarilla. Allá los lineamientos de salud son muy estrictos. Acá, pues, hay un poquito de más libertad. Y aunque nosotros no sabemos exactamente lo que nos depara el futuro, tenemos la palabra segura del Señor a través de la profecía. A través del espíritu de profecía, el Señor nos ha indicado qué es lo que va a pasar. Quizá no podamos comprender exactamente cómo se van a desarrollar los eventos, pero podemos ver ahora a través de las circunstancias cómo esto empieza a desenvolverse. Y estamos viendo profecía cumpliéndose frente a nuestros propios ojos, mis hermanos. Y el Señor sabe los planes que tiene para ti. El Señor conoce qué es lo que Él desea que se cumpla en tu vida. Así afirma el Señor, mis hermanos. Y los planes que Él tiene para ti son planes de bienestar. A pesar de estas circunstancias, si nosotros le somos fieles, obedientes al Señor, y no solo en los 10 mandamientos, porque hay otros 8
leyes que tienen que ver también con la ley sempiterna del Señor. Así que si nosotros seguimos esas leyes, el Señor tiene planes de bienestar para nosotros. No solo a nivel espiritual, mis hermanos, sino a nivel físico, mental y emocional. No de calamidad, dice, a fin de darte un futuro y una esperanza. En este momento, mis hermanos, las tasas de suicidio se han disparado completamente en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque las personas creen que ya no tienen esperanza. Pero el Señor quiere que tú sepas que Él es tu esperanza, que Él no nos ha fallado ni nos fallará. En el Review and Herald del 29 de julio de 1884, nosotros encontramos esta cita. Nuestro Padre Celestial nos ha concedido la gran bendición de la reforma pro salud, para que podamos glorificarlo al obedecer lo que nos ordena. ¿Cómo glorificamos al Señor, mis hermanos? Obedeciendo. Y mira qué interesante, porque el mensaje de los tres ángeles que nosotros decimos creer, predicar y vivir, dice que ha llegado la hora de darle honra y gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mira lo que dice esta cita, que la forma de darle gloria al Señor es obedecer lo que Él nos ordena. Amén. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿verdad? Yo vivo tan ocupado, tengo tanto trabajo que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y aparte, en mi trabajo yo hago ejercicio, ¿verdad? Yo, pues, en la actividad que tengo, es una actividad, pues, bastante física. Tu cuerpo sabe cuando tú estás haciendo ejercicio porque tú has decidido tomar un tiempo para hacer ejercicio. Y sabe cuando estás moviéndote porque estás trabajando. Tu cerebro conoce la diferencia. La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente producen felicidad. Cuando todos estos factores están actuando armoniosamente, la persona está feliz. Sin embargo, ahora vemos por la calle, mis hermanos, vamos manejando, vamos caminando y vemos el semblante de la gente. ¿Se ve la gente feliz? Ahora ni se puede ver si está feliz o no, ¿verdad? Por la mascarilla. Acá nos dice, mis hermanos, mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad. Sin duda alguna, el Señor desea que nosotros seamos muy felices. Y si Él desea que nosotros seamos felices, Él sabe los planes que tiene para nosotros. ¿Por qué es entonces que nosotros no somos felices? ¿Por qué vivimos con tanto estrés? ¿Por qué vivimos tan angustiados, tan preocupados, tan ansiosos? Cuando esta servidora se dio cuenta que había tanta necesidad, mis hermanos, hablamos con un grupo de naturópatas y médicos alópatas para fundar una universidad y que muchas personas que quisieran saber sobre verdadera salud natural pudieran tener oportunidad de tener acceso a esa educación. Y ahora personas de diferentes países, de diferentes estados, de diferentes continentes, hasta de España y Australia, están estudiando la reforma pro salud, mis hermanos. Este mensaje maravilloso. Y es el momento, porque vemos tantas calamidades, tantos desastres naturales, tantos huracanes, incendios. En California, a cada momento nosotros tenemos incendios. Y muchos de ellos, hermanos, son provocados. No son reales. Y las catástrofes del medio ambiente, que ahora nosotros sabemos que es una agenda que los grandes poderes mundiales,
junto a la Iglesia Católica está llevando adelante. ¿Quién oyó acerca del Green Sabbath? ¿El Green Sabbath? ¿Ustedes escucharon esa noticia? Se reunieron todos los líderes mundiales de las grandes religiones esta semana con el Papa Francisco para prometer que iban a poner todo lo que estuviera de su lado para poder llevar hacia adelante la agenda del Green Sabbath, del sábado verde. Pero no es un sábado, es un domingo. Y ahora, a través de esta agenda del medio ambiente, de lo que está pasando, y ya esto estaba dicho, que del coronavirus iban a pasar hacia la agenda del calentamiento global. Y ahora que ya vemos que las leyes dicen, bueno, si tú no te vacunas, no puedes entrar acá, si tú no haces esto, no puedes hacer acá, no puedes estudiar, no puedes viajar, no puedes entrar a este país. Ahora que ya en las mentes del público está cimentada estas leyes, ahora ya puede venir las otras leyes porque ya hay una base. Ya hay algo que está apoyando a la agenda que viene. Y muchas personas no se dan cuenta que detrás de lo que está sucediendo ahora con esta enfermedad que anda por ahí, había una agenda mucho más grande, mucho mayor. Y las personas se llenaron de estrés, de angustia, ¿verdad? De ansiedad. Hay muchas circunstancias que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto, mis hermanos, está haciendo que no solo el mundo entero, sino también nuestro pueblo adventista esté enfermo. Que muchos de nosotros estemos cayendo en la trampa que el mundo está creando. La palabra del Señor decía que los engaños iban a ser tales que muchos de los escogidos iban a caer en él. Y así está haciendo. En Consejo sobre la Salud dice, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, en la otra simpatiza con él. Si nuestra mente está afectada, mi hermano, nuestro cuerpo va a estar afectado también. Y si nuestro cuerpo está afectado, nuestra mente también va a ser afectada. Si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que mandarte, vamos a un chequeo de rutina y nos dicen, tenemos que hacerte más exámenes porque hemos encontrado algo anormal en tu cuerpo. Inmediatamente, quizá nosotros estábamos en paz y tranquilos, ¿verdad? Pero inmediatamente en nuestra mente empiezan a venir muchos pensamientos. ¿Qué será lo que tendré? ¿Será que no es un cáncer? ¿Qué será lo que me está pasando? Y esos pensamientos hacen que muchas enfermedades empiezan a desarrollarse dentro de tu cuerpo. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Hay personas, mis hermanos, que creen que van a morir y van a morir. Cuando a mí me dijeron que el cáncer estaba en los ganglios, yo dije, ¿y qué tal si lo encontraron solo en un ganglio y en los demás ganglios no está? Yo desconfiaba de lo que los oncólogos a mí me decían y confiaba que el Señor podía limpiar mi cuerpo y que si mi vida estaba en las manos de Él, si Él quería que yo viviera, Él me iba a dar la vida. Que lo único que yo tenía que hacer es estar a cuentas con el Señor. Lo único que yo necesitaba era derramar completamente mi vida y saber que si Él decidía que yo viviera o decidía que yo muriera, que no era importante eso. Lo importante era que mi vida estuviera en armonía con el Señor, que fuera yo perdonada y acepta ante Él. Y en ocasiones estas circunstancias vienen a nuestra vida, mis hermanos, para que nosotros realmente comprendamos la perspectiva
de nuestra existencia ante los ojos del Señor. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimientos de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Muchas enfermedades son causadas por la depresión mental. Es más, 9 de cada 10 enfermedades, mis hermanos, están causadas por la mente. No que sean imaginarias, simplemente que cuando nosotros estamos demasiado angustiados, deprimidos, estresados, preocupados, el cuerpo empieza a reaccionar. Y esta ha sido una pandemia más que nada del temor. El temor que le infunden a la persona. Y en Lucas 21, 25 y 26 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustias de la gente. Mientras están habiendo señales celestiales en la tierra, ¿qué iba a estar pasando? ¿Cuál iba a ser la señal? ¿Estamos angustiados nosotros, mis hermanos? ¿Está el mundo angustiado? Esta señal se está cumpliendo y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Dice, confundidas. Hermanos, la gente no sabe qué hacer. Ahora hay medidas que obligatoriamente desean que las personas se pongan el medicamento, ¿verdad? Porque de otra manera no pueden trabajar. Porque de otra manera no pueden estudiar. Y lamentablemente el medicamento lo que está es infectando a las personas. No está sanando. Y en los exámenes de sangre, mis hermanos, se ve el veneno tremendo que el medicamento este deja en la sangre. Cosas aberrantes que antes no se veían en la sangre, ahora nosotros, después de que esto se está siendo aplicado, lo podemos ver. Y aún aquellos que no se han vacunado, pero que conviven con personas que lo han hecho, están mostrando vestigios del veneno que esto deja en el cuerpo. Así que muchas veces nosotros vivimos estresados, con cargas emocionales, situaciones de nuestra niñez, maltratos, abusos, situaciones en el hogar, preocupaciones por nuestros hijos, miedo a los cambios, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar ahora? Como dicen, ¿verdad? Ahora va a ser otro mundo, un mundo distinto después de que esta pandemia ha sido alojada. Ahora va a ser algo completamente diferente. Apatía, estrés, celos, envidias, tantas cosas que vienen a nuestra mente y que nos están afectando. Y vamos a ver cómo es esa conexión, mis hermanos. Porque nosotros muchas veces hemos escuchado acerca de las enfermedades psicosomáticas y pensamos, ay, esta persona está loca, ¿verdad? Se está inventando esa enfermedad. No es que la esté inventando, no es que no sienta lo que está sintiendo. Hay personas que llegan a mi consulta y me dicen, yo siento que así como que en las piernas, como que tuviera algo. Yo me miro y me lavo las piernas y me las tallo bien y sigo sintiendo esa sensación en mi cabeza de igual manera. Hasta me he cortado el cabello porque siento que tengo algo en mi cabeza que me camina. Y voy donde el doctor y me hago pruebas y me hago exámenes y no tengo nada. Pero la sensación que esta persona está sintiendo es real. Así que nosotros nos damos cuenta que estos padecimientos que muchas veces las personas están sintiendo son padecimientos físicos que son agravados por los pensamientos, por las emociones. Y mucho estrés y ansiedad agravan este tipo de padecimientos.
una gran cantidad, hermanos, de las enfermedades que afligen al hombre vienen por la mente. Muchos decimos, pero no puede ser eso. Hermanos, yo he conocido casos de personas que dicen, ay, yo siento que a mí me va a dar un cáncer de seno. Yo siento como que tuviera algo acá, yo siento que me va a dar un cáncer de seno. Y tus células, mis hermanos, no saben qué es verdad o qué es mentira. Ellos escuchan que tú estás diciendo, me va a dar un cáncer de seno, y te da. Y mira qué fuerte es la mente. Mira qué fuerte es la mente. Vamos a hacer un experimento acá. En este momento quiero, por favor, que ustedes no piensen en un árbol. Por favor, no piensen en un árbol. ¿Qué es lo primero que están haciendo ustedes? ¿De qué tamaño es el árbol en el que están pensando? ¿Se dan cuenta qué desobedientes somos, verdad? Y pues yo sé que es ayuno y oración el día de hoy, ¿verdad? Y qué lindo que estén haciendo el ayuno. El ayuno es terapéutico, el ayuno es curativo. Pero vamos a hacer un experimento. Vamos a poner aquí un mango, ¿verdad? ¿Han visto esos mangos que son como anaranjados con rojo? ¿Sí? Qué experimento tan cruel este hoy, pero bueno. Entonces, ese mango así que está redondo, que cuando yo lo huelo, es aromático ese mango. Así que yo corto un pedacito, ¿verdad? Un pedazo de ese mango y cae. Cae, ¿verdad? Y se segrega hasta juguito de ese mango. Entonces yo le voy a poner salita a ese mango. ¿Le pongo limón? ¿Qué creen ustedes? ¿Le pongo limón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le pondré chilito o mejor no? ¿Solo salita? ¿Solo sal? Entonces agarro yo ese pedacito y me lo voy a... ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué reacción tienen ustedes en el cuerpo? ¿Qué sienten? ¿Sienten que las... se les hizo agua la boca? ¿Por qué si lamentablemente el mango no está aquí y ustedes están ayunando? ¿Por qué se les hizo agua la boca si solo es un... y es un pensamiento de cuántos segundos? De unos 3 segunditos. Pero inmediatamente con ese pensamiento ya ustedes tuvieron una reacción física. ¿Qué pasará, mis hermanos, cuando nosotros tenemos pensamientos inadecuados todo el tiempo? Todo el tiempo. Los pensamientos tienen la fuerza de hacer reacciones físicas como acabamos de ver ahorita. Y no siempre son pensamientos buenos. Muchas veces son pensamientos malos. De acuerdo a los estudios, 10 millones de personas en Estados Unidos tienen serios pensamientos de suicidio. Y yo pienso que es mucho más que esto. Mucho más, porque hay personas que no lo dicen, que solo lo piensan, pero no lo dicen. La humanidad está desfalleciendo de angustia, mis hermanos. Y esos pensamientos están empezando a anidarse dentro del cuerpo. Muchas personas en Estados Unidos están experimentando enfermedades por eso. 1 de cada 10 jóvenes pasó por un periodo de gran depresión. Antes la depresión le daba a las personas mayores, y vamos a estar hablando de la depresión durante esta semana. Vamos a estar hablando acerca de enfermedades autoinmunológicas como el lupus, la artritis. ¿Qué es lo que la causa? ¿Por qué? ¿Cómo tratarlas a manera natural? Vamos a estar hablando acerca del cáncer. Vamos a estar hablando acerca de la diabetes. Vamos a estar hablando acerca de varios temas sumamente importantes. Así que no se pierdan durante esta semana. En esta tarde vamos a estar hablando también acerca de cómo mantener nuestro cuerpo saludable. ¿Cuál es la base de la enfermedad física? El pH. ¿Cómo mantener nuestro pH alcalino? Así que antes las personas, los jóvenes, pues no padecían de depresión ni nada de eso.
Pero ahora la mayor cantidad de deprimidos está entre los 18 y los 25 años. Por las redes sociales. Los muchachos quieren parecerse a esos modelos que aparecen ahí, ¿verdad? En las redes sociales. Y aparte de eso, ahora las redes sociales pusieron filtros. Entonces los niños se ponen ahí, se toman una foto y el filtro transforma el rostro, ¿verdad? Y cuando lo ven sin el filtro dicen, yo no soy bonita. Si no me pongo un filtro para salir en la foto, yo no estoy bonita entonces. Y se crean una sensación de descontento consigo mismos, que les crea más presión social, más preocupación y más estrés. Por eso es que esta es la verdadera pandemia. Y la Biblia, mis hermanos, nos habla de una mujer que estaba sumamente estresada, sumamente angustiada. Creía esta mujer que iba a morir. Ya había sido desahuciada por los médicos. Sin embargo, el espíritu de profecía nos dice que el Señor conocía los pensamientos de esta mujer. Y el Señor también conoce tus pensamientos, mi hermano. El Señor también conoce tu angustia y tu dolor. Aún antes de que tú se lo digas, aunque nadie lo sepa, aunque nadie conozca de esa culpabilidad privada que tú estás sintiendo, el Señor la conoce. Y entre la multitud, el Señor, sabiendo lo que ella estaba experimentando, Él se abría paso entre la multitud para llegar hacia ella, sabiendo que de otra manera ella no iba a poder alcanzarlo. Él comprendía la gran necesidad que esta mujer tenía y Él mismo le estaba ayudando a que ella ejercitara su fe y su confianza en Él. La fe y la confianza no viene de nosotros, no es que uno diga, ¡oh! ¡Qué gran fe tengo yo, ¿verdad? ¡Qué tremenda fe la que yo tengo! Es el Señor el que nos da esa fe. Para que nosotros podamos creer en sus promesas y saber que son reales y ciertas. ¡Qué hermoso es saber, mis hermanos, que el Señor nos ayuda a través de todas esas circunstancias! Y sabiendo el Señor dónde estaba ubicada ella, pasó por ahí y ella alcanzó a tocar, a rozar, ¿verdad?, su vestido. Pero en ese único toque que ella pudo alcanzar a tener con el maestro, ahí ella concentró la fe y la confianza de toda su existencia. Nosotros a veces nos acercamos al Señor pensando, yo voy a orar, pero quién sabe si me va a responder, ¿verdad? Yo voy a orar, pero los médicos ya me dijeron que yo me voy a morir. Pero de todas formas que oren por mí, ¿verdad? No está de más. Esa no es la fe que sana, mi hermano. La fe que sana es poniendo todo nuestro ser en ese toque que nosotros necesitamos de Cristo Jesús para ser liberados. Y que en ese toque ella sintió cómo inmediatamente desapareció ese flujo que ella tenía. Ella sintió como una energía eléctrica, dice la hermana White. Y en aquel tiempo, pues, la electricidad empezaba a hacerse popular, ¿verdad?, de los tiempos de ella. Y ella pudo explicar a través de eso cómo se sintió ese poder curativo. Y dice que en ese momento desapareció su dolor, desapareció la debilidad de ella. Al instante, ella sintió una conmoción en todo su ser, en cada una de sus fibras, de las células, de sus órganos. Y la embargó una sensación de perfecta salud. ¿Hace cuánto tú no te sientes con perfecta salud? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tú no dices, no me duele nada, no me preocupa nada, me siento feliz? ¿Hace cuánto? Hoy el Señor te quiere dar perfecta salud, mis hermanos. Hoy, no mañana, no en 10 días, no en un mes, no el próximo año. Hoy te quiere dar el Señor perfecta salud.
Si tú crees que Él puede dártela, Él desea dártela. Es un don que viene del Señor. Y ella supo que su cuerpo estaba libre de ese azote. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que nosotros creemos que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Nosotros creemos y confiamos que el Señor en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Pero no confiamos en lo que la palabra también dice. La palabra del Señor dice que a través de este cuerpo quebrantado que nosotros, esto es un pálido reflejo de lo que el Señor pasó, de lo que el Señor vivió. Pero Él ahí, en la cruz del Calvario, estaba llevando cada una de tus dolencias. En la cruz del Calvario estaba llevando cada una de tus preocupaciones, de tus angustias, cada uno de tus problemas, el Señor ya los cargó. Y la palabra del Señor así lo dice. Él mismo, dice Primera de Pedro 2:24, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido. Y ese han sido, ¿en qué tiempo está gramaticalmente hablando? ¿Está en presente? ¿Han sido? ¿Está en presente? ¿En pasado o en futuro? ¿En pasado estará? Ah, bueno. Así como Él ya perdonó nuestros pecados, Él también ya sanó nuestras enfermedades. Pero si Él ya sanó nuestras enfermedades, ¿por qué la diabetes no nos sana, verdad? Si Él ya sanó nuestras enfermedades, ¿por qué la depresión no nos sana? ¿Por qué la artritis nos sigue causando dolor en las articulaciones? ¿Por qué seguimos con esa gastritis? ¿Por qué tenemos esa enfermedad hormonal? ¿Por qué ese cáncer no se ha ido si el Señor ya lo llevó en la cruz del Calvario? ¿Por qué? ¿Será falta de fe? ¿Será falta de obediencia? ¿Qué será? ¿Será el exceso de angustia que no te deja, mi hermano? Así que nosotros debemos ser como esta mujer. Ahí tú te das cuenta del dolor que Él sufrió, de la angustia que Él pasó, del estrés. El Señor Jesucristo estaba muriendo antes de ser llevado a la cruz por el tremendo estrés que estaba experimentando. ¿Tú tienes estrés? ¿Tú tienes angustia? ¿Tienes preocupación? Llévala a la cruz del Calvario, mi hermano, porque el Señor ya cargó todo ese estrés que tú estás poniendo todavía en tus hombros. Él lo quiere llevar por ti, porque Él ya te carga en sus brazos a ti, mi hermano. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que por medio de la gracia de Cristo dan a la, al alma un poder vencedor. ¿Quieres tú vencer? ¿Quieres tú ser victorioso en la prueba que estás teniendo? Confía en el poder del Señor. La fe es más poderosa que la muerte, y yo lo he experimentado. La fe puede vencer la muerte, mi hermano. Así como Cristo venció la muerte, si nosotros confiamos en su poder, podemos vencer la muerte también y cualquier enfermedad que nos quiera llevar a la muerte. El espíritu de profecía dice así: si logramos que los enfermos fijen sus miradas en los doctores, fijen sus miradas en los medicamentos, si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico, veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto el cuerpo como el alma. ¿Quieres tú hoy poner tu vista en el médico de médicos, mi hermano? ¿Necesitas tú poner tu vista en el médico que todo lo puede? Él te invita a que lo veas a Él hoy.
a que dejes tus circunstancias y dejes de ver solo tu entorno físico, tu entorno humano. Estás enfermo, has llamado tú a los ancianos de la iglesia a que vayan a ungirte. Has llamado tú a los ancianos de la iglesia a que vayan a orar por ti. Oh, no, dicen, ¿verdad? Porque yo no me estoy muriendo. Yo estoy enfermo, pero ¿por qué me van a ungir a mí si yo no me estoy muriendo? ¿Dónde dirá en este versículo que tenemos que estarnos muriendo para que nos unjan? Esa es una idea católica, que es los santos óleos, ¿verdad? No son los santos óleos, mi hermano, es la unción con aceite. Y la palabra del Señor dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le... ¿Necesitamos nosotros esto, mis hermanos? Hagámoslo. Este es un consejo de salud que el Señor mismo nos está dando a nosotros. Y en realidad, ¿qué tan lejos podrán llegar nuestras emociones? ¿Qué tan lejos podrá llegar dentro de nuestro cuerpo este tipo de circunstancias que nos están, que están llenando nuestro ser de angustia? Nosotros hablábamos de que 9 de cada 10 enfermedades comienzan en la mente. Y miren lo que dice acá. Estas enfermedades tienen su fundamento en la mente. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Hay personas que viven tan angustiados en sus hogares, mis hermanos, con tantos problemas, con tanta tensión, con tantos conflictos, que es como que hubiera un cáncer debilitando sus vidas. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Las personas que están constantemente diciendo, yo no tendría que haber hecho esto, como yo pude haber hecho aquello, ¿verdad? ¿Cómo yo le fallé al Señor si yo sabía que eso no lo tenía que haber hecho? Y están castigándose una y otra y otra y otra vez. Porque el Señor nos perdona, pero nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Así como no podemos perdonar a otro, ¿verdad? Nosotros decimos, lo perdono, pero esta no la olvido, esta la voy a apuntar. Solo que tenga una oportunidad, ¿verdad? Y va a ver esta persona. Este tipo de emociones nos están enfermando. Y hay una parte en el cerebro que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico, el hipotálamo, la glándula pituitaria, la amígdala, el hipocampo, es la base donde está el cerebro. Y es un sistema que Satanás le gusta mucho atacar. Es un sistema que a Satanás le gusta mucho sacar de armonía. Porque mira qué importante es este sistema. Esto regula los nervios, la memoria. ¿Tienes tu falta de memoria? Llegaste a tu carro y se te había olvidado algo a tu casa y cuando entraste a tu casa se te olvidó que habías olvidado. Entonces te vas a tu carro y te recuerdas lo que habías olvidado en la casa, ¿verdad? Y vuelves a regresar y dices, ay, pero ya ni lo traje otra vez. Regula la memoria, la atención, el instinto sexual. Por eso muchas personas tienen problemas en esto. Las emociones, la personalidad y la conducta. ¿Es importante el sistema límbico, mis hermanos? Y nosotros ni sabemos que existe muchas veces, ¿verdad? Pero este sistema es sumamente importante. Hay muchas personas que tienen este sistema alterado. Y muchos de las enfermedades emocionales es por la alteración de este sistema.
Las emociones negativas afectan este sistema. El estrés, la depresión, la ansiedad. Y puede llegar a ser enfermedades catastróficas si nosotros no paramos. Y pues nosotros hemos visto, ¿verdad?, cómo el espíritu de profecía habla. Yo les recomiendo el libro Mente, Carácter y Personalidad en el tomo 2. Ese libro es el mejor compendio de psicología cristiana que hay. Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2. Ahí habla mucho acerca de la mente, de cómo trabajan las emociones, pero no desde el punto de vista pervertido de Freud, ¿verdad?, sino desde el punto de vista de aquel que creó tu mente. Y nosotros sabemos que hay una parte, dice, mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. ¿Hemos sido llamados a honrar a Dios, sí o no? Y esta cita dice que no podemos honrar a Dios con mentes atrofiadas y cuerpos enfermos. No podemos. Por eso el Señor nos llama a ser un espectáculo de salud para el mundo, mis hermanos. Y hay ciertos componentes, hay ciertas células dentro del cuerpo, mis hermanos. Un científico, el doctor Camden Spurt, él es un reconocido investigador sobre el tema del estrés. Este científico decía, y todavía él es un científico actual, él dice que a través de sus estudios, él demostró que una determinada clase de células inmunes, los monocitos, y cuando nosotros hacemos los exámenes de sangre viva, podemos ver ahí los monocitos, los eosinófilos, todos los tipos diferentes de células del sistema inmunológico, podemos verlas ahí. Y yo, hermanos, al sistema inmunológico le llamo el sistema de la misericordia del Señor. Yo me conmuevo al ver lo que el Señor hace en nosotros, en su misericordia, sin que nosotros siquiera lo sepamos. Y anoche nosotros hablábamos un poquito de esto en el tema con nuestros hermanos ayer. Y se ven los cristales de ácido úrico, se ven las células destruidas, se ven parásitos en la sangre, se ve muchas veces células que están volviéndose células anormales, ¿verdad? Se ve la acidificación, el estrés, y ahí el sistema inmunológico, ¿verdad?, destruyendo esa acumulación de grasa, colesterol o glucosa en la sangre, tratando de limpiar, de regenerar cada momento, cada hora, cada minuto, para que la persona al otro día vuelva a comer igual, para volver a ensuciar y destruir su cuerpo, para que la persona al otro día se vuelva a angustiar y a estresar, para volver a destruir su cuerpo. Pero el Señor, en su misericordia, no le importa lo que tú hayas hecho. Hace que el sistema inmunológico vuelva a trabajar una vez más. Cada día, cada momento, mi hermano. Qué grande es la misericordia del Señor para nosotros. Y nosotros no comprendemos lo que estamos haciendo muchas veces. Pues estas células, estos monocitos, tienen diminutas moléculas sobre su superficie llamadas neuroreceptores. Aquí vemos un neuroreceptor, ¿verdad?, en donde encaja perfectamente los neuropéptidos. Acá nosotros podemos ver estos monocitos. Esos son los que nosotros vemos en el examen de sangre, ¿verdad? Algunas de las células, porque hay diferentes células del sistema inmunológico. Todos los monocitos tienen estos sitios receptores. El cerebro produce los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos, y las envía por las células nerviosas que hay en todo el cuerpo.
Cuando el cerebro detecta que tú estás estresado, empieza a decir, ok. Y por eso es que el examen de sangre es tan fidedigno. A pesar de que es una gotita de sangre nada más, en ese mismo momentito nosotros estamos viendo cómo está completamente nuestro cuerpo por dentro. Porque cada órgano le manda mensajes al cerebro, ¿verdad? Mira, yo estoy inflamado. Mira, yo no estoy pudiendo trabajar bien. Mira, tengo este tóxico. Y el cerebro, en base a esos mensajes que la sangre le envía, los órganos a través de la sangre envían al cerebro, crea diferentes dispositivos para poder trabajar con el cuerpo. Así que cuando el cerebro detecta que hay estrés, y se puede ver en la sangre cuando una persona está muy estresada, él envía estos monocitos para comunicarse con los órganos y empieza a ser como partecitas del cerebro. Somos como las llaves que entran en las cerraduras moleculares de cada una de las células del cuerpo. Los trocitos de cerebro que flotan en el cuerpo. El cerebro manda a estas células, mis hermanos, para verificar qué es lo que está pasando. Y esto es lo que pasa, parte de lo que sucede cuando nosotros nos enfermamos por nuestras emociones. El cerebro habla con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo. Y si tú no has puesto atención a todo lo que yo he dicho en este tema, pon atención a esto, porque esta es la parte principal para que nosotros comprendamos por qué el estrés nos está matando. ¿Por qué las emociones nos están matando? El cerebro habla con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo y a su vez las células del aparato inmunológico se comunican de vuelta con el cerebro utilizando estos mensajeros que se llaman neuropéptidos. Si el cerebro interpreta percepciones físicas como enojo, miedo o depresión, cada una de las células inmunes de su cuerpo conoce esta interpretación casi inmediatamente. Así que es ahí cuando el estrés empieza a hacer estragos dentro del cuerpo. Es ahí donde las emociones se juntan con lo físico. El cerebro, a través del sistema inmunológico, decodificando tus emociones, y es ahí donde empezamos a enfermar. De los trastornos más comunes, mis hermanos, que nosotros tenemos debido a las emociones, son el colon irritable. ¿Alguien padece de colon irritable, de colon nervioso, de colitis? La fatiga crónica, ¿verdad? Aquellos que en su casa no pueden dormir, pero llegan a la iglesia ahí. La diabetes, la hipertensión arterial, colitis, gastritis, alteraciones en los ciclos hormonales. Todo lo de los ciclos sexuales. Y mira, aquí está la lista. Todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo viene de esa combinación que el cerebro ha dicho, ¿por qué está tan estresado, verdad? Inmediatamente manda células y los órganos empiezan a reaccionar. Gastritis, hemorroides, úlceras pépticas. Cuando estamos hablando del aparato respiratorio, el asma, la bronquitis, la rinitis, las alergias, la sinusitis. Tu sistema inmunológico se deprime cuando tú estás estresado. Muchas personas llegan a los hospitales pensando que están teniendo un ataque al corazón. Y lo que están teniendo es un ataque de pánico, que tiene las mismas circunstancias, los mismos síntomas que un ataque al corazón. La persona siente que no puede respirar y el corazón empieza a estar latiendo y latiendo súper fuerte. Y la persona empieza, y es un ataque de pánico lo que está teniendo. Es algo mental que está trayendo una consecuencia física. El infarto al miocardio, las hemorragias cerebrales, que son los derrames, ¿verdad? El hipertiroidismo, la obesidad, dolores lumbares, y a todos les duele la espalda, ¿verdad?
Ay, aquí, ¿verdad? La espalda. Por eso es que qué bueno que vino el doctor Paquito ahora aquí, ¿verdad? Me imagino que muchos están un poco aliviados en eso. Defectos en la postura, artritis reumatoide. El cáncer viene por eso también. Y esto es lo que ha comprobado la ciencia. Aquí no estoy diciendo yo algo que se esté siendo inventado. Esto es a través de estudios científicos que se ha llevado a darse cuenta de que esto es así. Surge como respuesta a una acción positiva del cuerpo, el estrés, ¿verdad? Es algo positivo. Lamentablemente, todo esto, ¿verdad?, se relaciona con úlceras pépticas, el sistema psicomotor, disfunción de defensas en cuanto a los glóbulos blancos. No están pudiendo defenderte si tú estás estresado. El sistema inmunológico no está pudiendo actuar. El asma, ¿verdad?, es una enfermedad psicosomática. Cuando una persona se pone muy estresado, le empieza a agarrar el asma, ¿verdad? El cerebro está decodificando esas emociones y está reaccionando a través del sistema inmunológico. Todo lo que afecta tus nervios va a afectar tu estómago. Tú eres una persona nerviosa, tu estómago va a estar afectado. Tú eres una persona ansiosa, eres una persona deprimida, eres una persona que está teniendo situaciones nerviosas, tu estómago va a estar afectado. Así que hay personas que tienen mucha ansiedad y empiezan a manifestar, ¿verdad?, tics, inquietud, intranquilidad, fatiga, incapacidad para relajarse. Hay personas que no pueden estar relajadas, que se están comiendo las uñas, que están moviendo las piernas, ¿verdad?, que están moviendo las manos, que tienen que estar haciendo algo porque no pueden estar. Están tratando de liberar esa ansiedad que están teniendo. Hay tanto en la medicina del Señor, en la medicina natural, que nosotros podemos hacer para subsanar esto, mis hermanos. Y vamos a estar hablando durante esta semana acerca de esto. Pero está el famoso hipocondríaco. ¿Han conocido ustedes a alguien que es hipocondríaco? ¿Oyen de una enfermedad que están hablando en la televisión? ¿Leen en el internet, verdad? Tienen un dolor de cabeza y dicen, ¿qué será dolor de cabeza? ¿Por qué será? Empiezan a buscar en Google, ¿verdad? ¿Por qué se tiene dolor de cabeza? Puede ser un tumor que esté en el cerebro. Y ya, debo tener un tumor, ¿verdad? Debo tener algo. Que se sienten algo por aquí y ya. Esa persona ya tiene este tipo de enfermedad. Y conozco a una persona, una persona muy linda, físicamente hablando. Y ella decía, yo voy donde los doctores y yo me siento mal y no me dicen nada. No tengo nada. E iba con el cardiólogo, iba con el gastroenterólogo, iba con este, con aquel, ¿verdad? Y nunca le encontraban nada. Y la señora vivía enojada porque los doctores eran unos ineptos y nunca le encontraban nada. Así que ella vivía buscando qué operarse. E iba a inventar historias donde los médicos, porque ella estaba convencida de que ella estaba enferma. Así que ella pasó toda su vida así. Y el Señor en su misericordia le alargó su gracia. Pero hace como 2 meses, por fin le encontraron las plaquetas de la sangre bajas. ¡Por fin! Y ella dijo, ¡ay! Yo sabía que algo tenía que tener, algo, ¿verdad? ¡Por fin me descubrieron algo! Ahora está felizmente postrada en la cama de un hospital, ¿verdad? Ella misma se creó sus propias enfermedades. Los hipocondríacos creen que tienen muchas enfermedades, ¿verdad? Que si a mi vecino le agarró un dolor en el estómago y le descubrieron que era cáncer en el estómago y ella comió algo que no debía al día siguiente y le agarró dolor al estómago, ahora ella tiene también cáncer en el estómago. Entonces, todo esto, mis hermanos,
algunas veces la imaginación, dice la hermana White, produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vidas de inválidos cuando podrían estar sanos si pensaran que lo están. Estás viviendo tú una vida de inválido, mi hermano, sabiendo que si tú pensaras diferente, pudieras vivir una vida completamente sana. En el nombre del Señor. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene porque se le espera, se prepara el cuerpo. Y el mal da a esa persona. Muchos mueren por una enfermedad que es meramente imaginativa. Miren, se hizo un experimento y un preso que tenía cadena perpetua le dijeron: vamos a hacer un experimento contigo, pero si tú puedes salir airoso de este experimento, tú vas a quedar libre. Ay, el preso dijo: no, pues yo tengo cadena perpetua aquí, yo cualquier experimento, no me importa lo que me hagan, ¿verdad? Está bien. Entonces le dijeron: bueno, pues el experimento es así. Tú te vas a acostar en esta camilla, nosotros te vamos a hacer una herida y tú te vas a ir desangrando lentamente. Y el preso dijo: si tú sobrevives a eso, sales libre, ¿no? Ya se quitan todos tus cargos. Y él accedió. Así que lo acostaron en la cama. En esta mano, ¿verdad? A él lo pusieron a que viera hacia arriba y en esta mano le hicieron una incisión. Y él inmediatamente, habían puesto una cubeta al lado de la camilla, e inmediatamente cuando hicieron la incisión, él empezó a oír que empezó toc, 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 la sangre a gotear, ¿verdad? Toc, 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 toc. Y de repente empezó él a pensar: ay, ya me empezó a salir la sangre. Y empezó a oír toc, 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 toc. Y de repente, al tiempito, empezó más lento. Toc, toc, toc. Y él empezó a pensar: ya me quedé sin sangre. Me estoy desangrando completamente. Te aseguro que ahorita se me va a parar el corazón. Voy a dejar de respirar. Ya mis células ya no tienen más sangre ni más oxígeno. Y de repente a este preso le empezó a dar un ataque al corazón y falleció. El problema es que acá en el brazo solo le habían pasado algo que le raspó, pero no le abrió nada. Y abajo de la camilla había un chorrito de agua que abrieron cuando le hicieron la incisión. Y ahí ese chorrito de agua fue el que empezó a hacer toc, 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 toc. Y ellos iban cerrando, cerrando, cerrando el chorrito de agua. Porque de todas formas él pues iba a morir en la cárcel, dijeron. Pues si no piensa que se va a morir, no se va a morir. ¿Pero qué pensó este preso? Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Tú piensas que te estás muriendo? Ten cuidado. Ten cuidado. Pero si tú piensas que tú estás sano y puedes honrar con tu vida el nombre del Señor, el Señor puede hacer un milagro grande en tu vida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tú estás en medio de una angustia, de un estrés muy grande, de la peor circunstancia de tu vida. Pero hay una paz que viene solo del Señor, que sobrepasa cualquier entendimiento humano. ¿Cómo los apóstoles podían cantar y recitar salmos en una mazmorra maloliente? Porque tenían esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento que el ser humano tenga. Esta guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Quieres tener tú esa paz que va a hacer que tu mente esté sana? Guárdala detrás de la roca de los siglos, detrás del faro. Y el cerebro debe estar sano. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano.
Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. ¿Cómo debe ser la sangre para que el cerebro esté sano? ¿Será que comiendo pizza, hamburguesas, soda, papitas, va a estar la sangre pura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y si la sangre no está pura, qué va a afectar? ¿Y si el cerebro está afectado, qué va a afectar? Muy buenos estudiantes, así me gusta. Vamos bien. Aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba cómo se ve una sangre tóxica en el examen de sangre viva. Esos glóbulos que ustedes ven ahí tendrían que estar separaditos. Así, como vemos acá en la parte izquierda. Así se debe ver la sangre saludable, ¿verdad? Los glóbulos separados con un potencial Z. Ese potencial Z es una fuerza eléctrica que está alrededor de la célula. Y yo pienso que es el poder del Santo Espíritu de Dios, que está protegiendo las células de los obedientes. Porque quiero decirles que esta sangre se ve en las personas que confían en el Señor y obedecen su plan de salud. Acá podemos ver una sangre que cuando forma esos círculos que ustedes ven ahí, esos circulitos, ¿verdad? Como esos choricitos que ven así, esa sangre de esta persona está llena de cortisol, que es la hormona del estrés. Y en realidad, la falta de paz, mis hermanos, puede tener consecuencias devastadoras. Muchas veces la persona tiene recuerdos dolorosos. He tenido muchos pacientes que tienen fibromialgia, que tienen lupus. Las personas con fibromialgia muchas veces han tenido un abuso tremendo en su niñez. Conozco el caso de un muchacho que tenía a un tío a quien se lo dejaban a cuidar todo el tiempo, a ese tío. Y el tío los abusaba brutalmente, brutalmente. Cuando ellos no permitían el abuso, el tío sumergía sus cabecitas en el inodoro. Y cuando los dejaba malheridos después del abuso, él mismo les aplicaba una pomada para que sanaran y poder volver y seguir con el abuso. Muchos niños de esa comunidad fueron abusados, pero ninguno de ellos decía nada. Y todos ellos tienen enfermedades catastróficas, como la fibromialgia. Porque han hecho de su abusador el centro de su vida. No paran de pensar en lo que pasó con ellos, en lo que vivieron. Y cualquier circunstancia de sus vidas está asociada a su abusador. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos a alguien que debe ser el centro de nuestra vida y debe ser Cristo Jesús. Si alguno de nosotros hemos sufrido algún abuso, llevémoslo a Cristo, que Él también fue abusado, que Él también sufrió de todo esto. Y Él puede darnos la victoria a nosotros. Así que, hermanos, sabemos que el Señor desea sanar a cada uno de los que se encuentran acá en esta mañana. Ya tarde, ¿verdad? Pero me dijeron que como están ayunando, que no se quieren ir a comer. No sé si será cierto. Solo un amén. Hay millones de personas. Y esta es la enfermedad de este siglo, mis hermanos. La falta de paz. El exceso de angustia. Y esto afecta la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal, que si nosotros nos damos cuenta, tiene el cerebro y los intestinos tienen una forma muy parecida, ¿verdad? La microbiota intestinal rige el sistema inmunológico, la salud de las digestiones y la salud del sistema inmunológico dentro de muchas otras áreas de la salud. Y si nosotros estamos pensando mal, si estamos comiendo mal, si estamos tomando medicamentos,
este órgano, que es tan importante para la paz de nuestro cuerpo, está dañado. Anoche nosotros hablábamos de una hormona, que también es un neurotransmisor, que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad y de la paz también. Y esta se segrega en un 95% en el estómago. Por eso cuando estamos enamorados, ¿dónde lo sentimos? ¿Lo sentimos en el cerebro o en el estómago? En el estómago, es cierto. Pero si nosotros estamos asustados, ¿dónde lo sentimos? En el estómago. Entonces, nos damos cuenta nosotros que cuando los médicos dan antidepresivos a una persona con depresión, solo el 5% de esta sustancia se segrega en el cerebro. El otro 95% se segrega en el estómago. Y si la microbiota intestinal está mal, si nosotros estamos teniendo una dieta tóxica, si nosotros estamos viviendo con emociones tóxicas, la microbiota intestinal no puede fabricar serotonina y la persona va a estar todo el tiempo ansiosa, deprimida, triste, porque está teniendo una dieta depresiva. Y esta cita, mis hermanos, vamos a cerrar con esta cita. Satanás domina la mente por medio del apetito. Muchos de nosotros no sabemos ni comprendemos esto. La lucha por nuestra salvación está en nuestra mente. Y él sabe perfectamente cómo funciona esto. Yo sé que hoy ha sido un estudio un poco profundo, ¿verdad? Pero Satanás sabe perfectamente cómo trabaja esto. Nosotros leíamos que el estudio de nuestra vida debe ser la forma en que nuestro cuerpo trabaja. Pero nosotros muchas veces somos expertos en automovilismo, ¿verdad? Uy, ese carro tiene un motor así, ¿verdad? Y tiene estas llantas y tiene aquello de aquí, viene más moderno que esto. Y mi futbolista favorito ha metido no sé cuántos miles de goles en no sé cuántos campeonatos y aquí y allá. Y este artista nació en no sé dónde y ha ganado tantos premios y vive no sé cuánto y tiene tantos millones y ha hecho esta música. ¿Y nadie sabe cómo trabaja su estómago? ¿Nadie sabe cómo trabaja sus pulmones ni los riñones? Porque si nosotros supiéramos cómo trabaja ese mecanismo sagrado que el Señor ha creado en nuestro cuerpo, nadie se atrevería a dañarlo como lo estamos dañando cada día. El cuerpo que tú tienes, mi hermano, es una morada sagrada del Espíritu Santo. No tenemos derecho a pisotearlo. Así que Satanás domina la mente por medio del apetito. ¿Quieres tú saber cuánto Satanás quiere herirte? ¿Cuánto Satanás quiere destruirte? Mira cómo estás comiendo. Mira cuánta falta de dominio propio tú tienes y cómo Satanás te está controlando sobre la falta de dominio propio que tú estás teniendo. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. ¿Estás tú sacrificando todo por agradar tu apetito? Hay personas que me dicen a mí, yo prefiero morirme antes de dejar de comer carne. Pues ya lo dijo, ¿verdad? Ya lo dijo. Los órganos de la digestión afectan la felicidad de la vida. Y mira, la hermana White, esto de la microbiota intestinal, esto hace unos años atrás se descubrió. Pero la hermana White ya hablaba de esto, no en las palabras y los términos que ahora nosotros conocemos, pero ella sabía porque el Dios que creó el cuerpo se lo había revelado a su sierva.
Los órganos de la digestión afectan la felicidad de la vida. Los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Ella sabía que la hormona de la felicidad se creaba en el estómago. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultad. Las personas que tienen acidez estomacal tienen a menudo un temperamento agrio. ¿Qué es un temperamento agrio? ¿Conocen ustedes a alguien que tiene un temperamento de limón por ahí? ¿Cómo hace la gente cuando come limón? Por ahí, ¿verdad? Hay muchas personas que van por la vida de esa manera. Están afectando con sus emociones su cuerpo. Parece que todas las cosas están en contra de ellas y están inclinadas a ser malhumoradas e irritables. Si queremos tener paz entre nosotros, debemos dar mayor consideración al pensamiento de tener un estómago sano, mis hermanos. Y hay muchas cosas. Acá nosotros podemos ver, ¿verdad?, algunos parásitos que se pueden ver a veces en la sangre. Todo eso blanquito que ustedes ven ahí, ¿verdad? Esas lineecitas son como gusanitos que andan en la sangre de muchas personas con temperamento de limón. Ahí nosotros podemos darnos cuenta la acidificación, ¿verdad?, que hay. Sin embargo, la palabra del Señor dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Amas tú la ley del Señor, mi hermano? ¿Amas tú sus 10 mandamientos? ¿Amas tú sus 8 leyes de salud? Ahí ya no fueron tantos amenes, ¿verdad? Debemos amar también las 8 leyes de salud. Y vamos a ir rapidito para acá. Había mucho más que compartir, pero te voy a dejar con esta historia. ¿Ves esta niña acá, tan bonita? Esta niña padecía todo el tiempo de tremendos dolores de cabeza. Tremendos dolores de cabeza. Y la mamá creía que ella estaba llamando la atención. Así que la ponía en su regazo, ¿verdad? La acariciaba y la niña se dormía. La mamá decía, bueno, quería que la consintiera un ratito. Pero llegaron a ser tan grandes los dolores de cabeza de esta niña que la mamá dijo, la voy a llevar al doctor a ver qué pasa. A ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y lamentablemente, al momento de que le hicieron los exámenes, resultó que la niña tenía 2 tumores cerebrales. Y uno de ellos estaba obstruyendo la entrada de oxígeno al cerebro. La madre de esta niña se sintió devastada. Y los doctores le dijeron, bueno, esta persona estaba fuera de Estados Unidos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Puedes viajar a Houston. Hay un hospital en Houston. Por cierto, yo estuve en Houston ahora y no sé cuál hospital habrá sido, ¿verdad? Pero esta es una historia real. Vamos a hacerle exámenes a tu niña, solo que de esta operación ella puede quedar ciega, puede quedar muda o perder la razón. Y la señora decía, bueno, ¿qué hago? ¿La dejo con estos dolores de cabeza? ¿O me atrevo y que pueda causar este tipo de males dentro de mi niña? Así que esta mujer que andaba lejos de los caminos del Señor recordó su infancia, cómo sus padres la habían criado en la iglesia adventista. Y ella decía que tenía vergüenza de regresar y de pedirle al Señor porque ella andaba lejos de su presencia. Pero con esa vergüenza, con esa pena, se acercó a la iglesia y pidió que oraran por su hija. Y en la iglesia se hicieron cadenas de oración de todo el país. A las 5 de la mañana, todos los adventistas del séptimo día de este país orando por esta niña. Y
ella creía que Dios podía hacer un milagro. Y en Marcos 11:24 encontramos: porque les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y las oraciones seguían, así que los exámenes para poder viajar a Houston seguían. Y el último examen que a esta niña le tenían que hacer, de una tomografía computarizada al cerebro, se hizo. Y el examen, el doctor dijo que había salido mal, que estaba erróneo, porque no aparecían las masas. Así que le volvieron a realizar el examen a esta niña y volvió a salir limpio. Ahora, pues ella es una programadora de un canal de televisión adventista, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo de esto. Esto pasó en mi familia, ella es mi hermana. Y yo quiero decirles que para aquel que cree, para aquel que confía, no hay nada imposible, mis hermanos. Si tú confías hoy que el Señor te puede liberar de tus cargas, el Señor puede hacerlo. Si tú confías hoy que el Señor puede darte paz al corazón y dejar de quebrantar tu cuerpo, el Señor puede hacerlo, si tú crees realmente. Si hay alguien aquí que necesita dejar sus cargas a los pies del Señor, yo lo invito a que pase aquí al frente, vamos a orar. Si hay alguien que sabe que necesita que el Señor lo sane a manera emocional, yo lo invito a que pase acá al frente en esta mañana y vamos a orar especialmente por estas personas. Si tú necesitas que el Señor haga un milagro de sanidad en tu vida, mi hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor desea moverse con poder. Y si tú estás deprimido, si tú estás angustiado, si tú estás estresado, si tú estás enfermo, si tú, mi hermano, has cargado por mucho tiempo en tu vida las cargas de tu pasado, hoy el Señor desea limpiarte y dejar fuera todo eso que te ha agobiado por tanto tiempo. El Señor quiere hacer una transformación grande en tu existencia. Si solo tú crees, si tú se lo permites, Él desea, mi hermano, que tú salgas renovado hoy de este lugar. Quizá hay personas que no tienen el valor de venir aquí, pero el Señor te llama hoy si tú de verdad deseas que Él sane tu corazón, sane tu mente, sane tus emociones y sane tu cuerpo, porque para Él no hay nada imposible. Y si tú tienes la fe y la confianza que Él puede hacerlo, Él lo hará el día de hoy. Invito a todos a que nos arrodillemos. Padre de amor, Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos. Qué hermoso, Señor, es arrodillarnos ante tu presencia, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Señor, estamos aquí con nuestras cargas, Padre, con nuestra angustia, con nuestro dolor, comprendiendo que muchas de las enfermedades que estamos bregando vienen por esa intranquilidad en nuestra alma, por ese dolor emocional que hemos cargado por muchos años y que nos ha quebrantado completamente a nivel físico y espiritual. Padre, hoy venimos ante ti cargados, pero con el deseo y la firme convicción que tú puedes quitar esta carga. Conociendo que tú ya llevaste nuestra carga, nuestro estrés, nuestro dolor, nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Señor, confiamos en que esta enfermedad que era nuestra hasta ahora, ahora es tuya porque te la entregamos a ti. Amén. Y te suplicamos, Padre bendito, que nos ayudes a serte fieles, obedientes en tu programa de salud, Señor, para que tú puedas hacer la obra completa en nuestro ser. Amén. Que hoy, Padre, sea un día memorable para nosotros, que salgamos sabiendo que tú tocaste y limpiaste nuestra vida, que tú tocaste y limpiaste nuestro ser
y renovaste nuestra salud, no solo física, sino espiritual también. Amén. Señor, estamos en los últimos días y Satanás nos tiene entrampados, Padre, de tantas diferentes maneras. Pero hoy hemos abierto los ojos y necesitamos tu restauración. Necesitamos, Señor, esa medicina que solo viene de lo alto. Estamos aquí, Padre, postrados y entregados completamente a ti para que sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Padre, tú ves a tus hijos acá postrados al frente y conoces el caso de cada uno de ellos. No hay nada que para ti te sea oculto. Te suplicamos, mi Señor, que tú puedas moverte con esa mano poderosa en cada una de las circunstancias, en cada una de las cadenas, Señor, que apresan a tus hijos. Te suplico, Padre Celestial, que al levantarnos de nuestras rodillas podamos sentir esa dulce paz que da sanidad dentro de nuestro ser. Que sepamos, Señor, que no ha sido en vano esta fe y esta confianza que hemos manifestado en ti. Tú dices que tú honras a los que te honran. En ti confiamos, en ese poder, Señor, que necesitamos, porque ¿a quién más nosotros iremos si tú eres el médico divino, el único que puede sanar? Amén. Te entrego, Señor, a tus hijos amados, sabiendo que ya tú has hecho el milagro en ellos. Permite, Padre, que ellos puedan vivir de acuerdo a esta obra maravillosa que hoy tú has empezado a hacer y perfeccionarás como la luz de la mañana hasta que se hace perfecta. Amén. Señor, todo esto te lo pido no en los méritos de un humano, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras dolencias físicas y emocionales. Por ese nombre que está sobre todo nombre, te pedimos fuerza para honrarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.